Hola Chingus, bienvenidos a ARPod, donde les hablo de todo lo relacionado al mundo de los K-dramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Star Plus ha ido agregando cada vez más series coreanas a su catálogo, producciones originales que no te puedes perder. Es por eso que hoy les traigo una lista completa y especial de los 25 K-dramas imperdibles que están disponibles en Star Plus en estos mismos momentos. Algunos de ellos en su idioma original, pero con subtítulos, y otros doblados completamente al español. Me encantará saber cuál de ellos es tu preferido o verás primero. Te leo en los comentarios. Prepárense para maratonear estas increíbles historias que les robarán el corazón. Antes de empezar, doy gracias a todos los amantes de los K-dramas que se han suscrito al canal. Gracias por su apoyo y por compartir a través de sus comentarios su amor hacia las series coreanas. Ahora sí, sin más demora, empecemos con la lista. Número 1. Soundtrack número 1. Es un K-drama del año 2021 que cuenta con 4 capítulos. La serie sigue la historia de dos mejores amigos, Han Sung-woo y Lee Eun-soo, que han compartido una amistad cercana durante 20 años. Sung-woo, interpretado por Park Jun-sik, es un fotógrafo novato de buen corazón, mientras que Eun-soo, interpretada por Han Song-hee, es una letrista con una personalidad brillante y honesta. La trama se desarrolla cuando ambos personajes comienzan a vivir juntos en la misma casa durante 2 semanas, lo que lleva a que su relación evolucione románticamente. En la plataforma se acaba de estrenar Soundtrack número 2, que nos cuenta otra historia diferente pero ambientada también en el mundo de la música. La trama nos presenta a dos exnovios que se reencuentran en circunstancias diferentes, ocasionando que se vuelvan a acercar. ¿Nacerá nuevamente el amor entre ellos? Lo sabrás viendo esta serie que estoy segura no te decepcionará. Número 2. Snowdrop. Es un K-drama de 16 capítulos ambientado en 1981, cuando Corea del Sur estaba bajo una dictadura. Cuenta la historia de amor entre un estudiante coreano-alemán y una estudiante universitaria que lo ayuda a esconderse en los ambientes de su universidad, desarrollando así una historia de amor entre ellos, protagonizada por los talentosos Yoon Ha-in y Ji-soo. Es un drama de romance, melodrama y política que te mantendrá en suspenso a lo largo de sus capítulos. Prepara los pañuelos porque estoy segura te hará llorar con su triste historia de amor. Número 3. Big Mouth, artista de la estafa. Es un K-drama del año 2022 con 16 capítulos que combina elementos del drama legal, suspenso y misterio. La serie sigue la historia de Park Chang-ho, interpretado por Lee Jung-suk, un abogado con una tasa de éxito del 10%, que es conocido por ser un hablador, lo que le ha ganado su apodo. Su vida da un giro inesperado cuando se ve involucrado en un caso de asesinato y es erróneamente señalado como el genio estafador conocido como Big Mouth. Un K-drama que me encantó y estoy segura te mantendrá al filo de tu asiento en cada capítulo. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal, así seremos más fans en el mundo de los K-dramas. Número 4. Rookie Cops, los reclutas. Rookie Cops es un K-drama de 16 capítulos del año 2022 que sigue las historias de un grupo de estudiantes de primer año en la Universidad de la Policía Nacional de Corea, conocida por ser uno de los campus más conservadores y exclusivos del país. La serie se centra en Wee Seung-jun, interpretado por Kang Daniel, un joven apasionado que no puede soportar ver injusticias, y Go En-kang, interpretada por Chae So-bin, una estudiante alborotada de primer año que persigue un amor no correspondido. Número 5. La Vengadora, también conocida como Revenge of Others, es un K-drama del año 2022 que cuenta con 12 capítulos, que ha capturado la atención de la audiencia por su enfoque en temas sociales profundos y su narrativa impactante. La serie sigue la historia de Oh Chang-mi, una joven que busca vengar la muerte de su hermano, quien se cree que se suicidó. La trama se desarrolla en un entorno escolar donde Chang-min se enfrenta a la dura realidad de los problemas que aquejan a la escuela, como el bullying, la depresión y el suicidio. Protagonizada por Shin Jae-woon y Park Solomon, sí, el mismo que nos cautivó en la serie Estamos Muertos. La Vengadora es reconocida por su representación cruda en los desafíos que enfrentan los jóvenes y por su capacidad para provocar una montaña rusa de emociones en los espectadores. Imperdible. Número 6. Connect. Es un K-drama que se sumerge en el género de suspenso y la ciencia ficción. La serie dirigida por Takashi Miike está basada en un webtoon del mismo nombre y cuenta con un elenco encabezado por Yoo Ha-in, Go Kyung-pyu y Kim Hae-jung. La historia comienza cuando Dong-seok es secuestrado por una banda de traficantes de órganos que le estripan un ojo para trasplantarlo en el cuerpo de un asesino en serie. Ese trasplante crea una conexión inexplicable entre Dong-seok y el asesino,
desencadenando una serie de eventos misteriosos y peligrosos. Con una producción impecable y efectos sorprendentes, esta serie no la debes dejar pasar. Número 7. Crazy Love. Es un K-drama de comedia romántica con toques de humor negro, melodrama y misterio del año 2022. Cuenta con 16 capítulos. ¿De qué va la historia? Cuando un profesor de matemáticas empieza a recibir amenazas de muerte, finge tener amnesia. Su secretaria, que quiere vengarse de él, al enterarse que no le queda mucho tiempo de vida, aprovecha la oportunidad para hacerse pasar por su prometida. La pareja protagonista pasa de ser enemigos a amantes y desarrollan una relación fuerte y solidaria. Los actores hacen un gran trabajo interpretando sus emociones y conflictos. Tenemos como protagonistas a un genial Kim Jae-wook y Crystal Jung, que te harán reír y llorar con sus interpretaciones. Número 8. Conexión. Comer, amar, morir. Es un K-drama de fantasía, misterio y melodrama que estrenó en 2022 y cuenta con 16 capítulos. Se trata de un hombre que pierde la conexión emocional con su hermana gemela desaparecida y una mujer que tiene mala suerte en el amor y que de repente empieza a compartir sus sentimientos con él. Es un drama que combina romance, humor y suspenso, protagonizada por el multifacético Yeon Jin-woo y Moon Ka-jung. Número 9. Esto es amor. Es un K-drama de romance y melodrama que se estrenó en 2023 y que cuenta con 16 capítulos. Se trata de un hombre que ha tenido una vida difícil y que está sufriendo por el rompimiento abrupto de su relación, y una mujer que buscará vengarse de él por los traumas que le causó su madre a la familia de ella, pero terminan enamorándose y cambiando sus destinos. Este es un K-drama que desborda química con su pareja protagónica, interpretados genialmente por Kim Jo-kwan y Lee Sung-kyung, y estoy segura que se volverá en tu futura adicción, si es que aún no lo has visto. Altamente recomendable. Número 10. El beso del destino. Es un K-drama de 12 capítulos de comedia romántica y fantasía del año 2022 que se basa en un webtoon de éxito. La protagonista Yeo Sol, interpretada por Seo Ji-hai, puede ver el futuro al besar a alguien y se ve envuelta en una relación complicada con su jefe, Min-ho, interpretado por Jong Kae-sang, después de tener una visión de ambos en el dormitorio. Es una serie divertida y emocionante que te hará disfrutar de unos intensos besos, momentos divertidos y de la buena química de los personajes. Número 11. Adamas, Diamante Asesino. Es un K-drama de fantasía, romance y misterio que se emitió en 2022, de 16 capítulos, protagonizado por Jin Sung, Seo Ji-hai y Lee So-kyung. Cuenta la historia de dos hermanos gemelos que investigan la verdad detrás del asesinato de su padre biológico, relacionado con una flecha de diamante ensangrentada. Es un drama que te atrapará con sus giros, suspenso y emociones. Número 12. Doctor Abogado. Es un K-drama que se estrenó en 2022 y tiene 16 capítulos y que está protagonizado por nuestro genial Opa So Ji-soo. Se trata de un cirujano de élite que se convierte en abogado especializado en litigios médicos después de perder a un paciente por una negligencia médica. Es un drama de medicina, suspenso y también de venganza. No te pierdas la genial actuación en esta serie de So Ji-soo. Número 13. Grit. Grit es un K-drama de ciencia ficción, suspenso y misterio que se estrenó en 2022 y que cuenta con 10 capítulos, protagonizado por el bello Seo Kang-jong, que cuenta la historia de un fantasma misterioso que salvó la humanidad en 1997 y que reaparece 24 años después para ayudar a un asesino en serie. Es un K-drama de ciencia ficción que definitivamente no te puedes perder. Número 14. Abogado por un dólar. Es un K-drama de comedia y drama legal del año 2022 y que tiene 12 capítulos. Está protagonizado por Nam Goon-min en el papel de Cheo Ji-hong, un abogado que solo cobra una tarifa de 1000 wones, aproximadamente un dólar. A pesar de sus reconocidas habilidades, Cheo Ji-hong es un héroe que acude al rescate de clientes sin dinero ni contactos. No teme enfrentarse a los ricos y poderosos que utilizan abogados caros para escapar de la ley. Número 15. Pandora, Bajo el Paraíso. Es un K-drama de drama, acción y suspenso que se emitió en 2023 con 16 capítulos y cuenta la historia de Hong Tae-ra, que queda atrapada por un destino similar al de Pandora en la mitología griega. Tiene una vida envidiada por todos, un marido perfecto y una hija encantadora, pero sus recuerdos reprimidos salen a la superficie, lo que la empuja a vengarse y a tratar de proteger a la familia que tanto ama. Un K-drama que te mantendrá con la adrenalina al máximo. Número 16. La Cuchara de Oro. Es una serie de fantasía del año 2022 con 16 capítulos que nos llevará a conocer a Lee Seung-cheon, que ha nacido en el seno de una familia humilde. Asiste ahora a un exclusivo instituto.
un encuentro con una anciana le ofrece mágicamente la oportunidad de sustituir a Wang Taeyong, el hijo del presidente de un importante conglomerado. Este K-drama nos hará disfrutar y reír con sus escenas divertidas y buenas actuaciones. Número 17. Moving. Es un K-drama de superhéroes del año 2023, con 20 capítulos. Sin embargo, está lejos de las famosas producciones de Marvel y DC. Esta es una adaptación del webtoon homónimo del artista coreano Kang Full. En esta serie veremos de regreso a Jo In-sung, a quien seguro lo recordarás del K-drama It's Okay That's Love. La serie se centra en tres adolescentes de la escuela secundaria que poseen superpoderes heredados de sus padres, intentando ocultar sus habilidades especiales, mientras sus papás viven escondiendo algunos dolorosos secretos del pasado y se enfrentan a un peligro que trasciende generaciones y épocas. Número 18. Equipo de emergencia. Es un K-drama policíaco de drama, acción y suspenso que cuenta con dos temporadas, estrenadas respectivamente en 2022 y 2023, y con un total de 24 capítulos. Esta serie nos presenta a equipos de emergencia, esos seres que se enfrentan a diario y sin dudar a situaciones trágicas y brutales. Una comisaría y un cuartel de bomberos trabajan en conjunto para combatir la delincuencia y el fuego en los momentos más difíciles y de mayor crisis. Número 19. Detective de sombras. Es una serie de dos temporadas con un total de 16 capítulos. La serie narra la historia de Kim Tae-rok, un detective a punto de jubilarse, que recibe una llamada de un desconocido antes de ser acusado injustamente de asesinato. El chantajista sugiere un juego y ordena a Tae-rok que revise los casos que le han asignado. Esto empezará un juego psicológico para descubrir la verdad. Un K-drama de suspenso que no te puedes perder. Número 20. Oro en el Río. Es una serie de acción del año 2023 con solo 6 capítulos que nos trae de vuelta en la pantalla chica al consagrado actor Kong Sang-woo, nuestro protagonista de la aclamada y recordada Escalera al Cielo. La serie narra la historia de un policía que investiga una conspiración criminal en el río Han, involucrando a un sospechoso, una empresa de cruceros y un antiguo amigo. Es un drama que te hará sentir la aventura, el humor y la emoción en cada uno de sus capítulos. Número 21. La próxima apuesta. Es un K-drama del año 2022 con dos temporadas disponibles y un total de 16 capítulos, en el cual conoceremos a un legendario rey del casino en Filipinas y que se enfrentará a acontecimientos desafortunados. Tras verse enredado en un caso de asesinato, ahora se enfrentará a la apuesta definitiva de su vida en un juego que no puede perder. Número 22. My It Plays the Chords. Es una serie de drama del año 2022 con 12 capítulos. Aquí conoceremos a No Cha-hee, quien trabaja para un gran bufete de abogados. Está dispuesta a correr cualquier riesgo para ganar un caso y se ha convertido en una abogada estrella. Está lista para recibir un ascenso a un puesto de socia, pero ocurre un problema y termina trabajando como defensora pública, donde tendrá a un compañero, Yao Chi-baek. No se llevarán muy bien con él, pero se involucran en un caso de asesinato en serie donde las víctimas son unos ancianos ricos. Definitivamente un K-drama que cuenta con muchos misterios por resolver. Número 23. Race. Es un K-drama de drama, romance y negocios que estrenó en 2023, con un total de 12 capítulos. La serie sigue la historia de Park Jong-ho, interpretado por Lee Jong-hee, quien no tiene muchas cualidades o conexiones, pero consigue trabajo gracias a su pasión. Este drama de oficina capturará el caos que llega cuando Park Jong-ho se ve involucrada en un escándalo de reclutamiento y debe luchar para sobrevivir y mantener su trabajo. Número 24. Lo peor del mal. Es un K-drama policial de drama y crimen con 12 capítulos, estrenado en 2023, y que tiene en los roles protagónicos a los geniales Ji Chang-guk y Wi Ha-young. Conoceremos a Park Jong-mong, un oficial de policía que hace una investigación que conduce al tráfico de drogas entre Corea del Sur, China y Japón. Se infiltrará en una organización criminal, donde aparece Jung Ki-cheol, que es el carismático jefe de una organización criminal recién formada. Veremos en acción a estos dos grandes actores, quienes te llenarán de emociones y mucha adrenalina. Número 25. Vigilante. Cerramos esta lista con uno de los últimos estrenos de la plataforma. Vigilante es un K-drama de acción y suspenso de 8 capítulos que narra la historia de Kim Ji-jong, interpretado por Nam Jok-yuk, en una de sus últimas series antes de entrar al servicio militar en Corea del Sur. Nuestro OPA se pone en la piel de un estudiante de la Academia de Policía que perdió a su madre a manos de un gánster local cuando era joven y que se convierte en el vigilante por las noches y castiga a los criminales que reciben sentencias leves por crímenes atroces. Su actividad llama la atención de Ho Hyun,
el jefe de la investigación sobre el vigilante, que inicia una operación para capturarlo. Estoy segura que este K-drama te llenará de emoción de principio a fin. Hasta aquí con el video. Estas son las 25 series coreanas que podrán encontrar en la plataforma de Star Plus y que son altamente recomendables. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, seguirme en mis redes sociales, comentar y regalarme un gran like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!